La Benelli TRK 502 se ha convertido en un modelo de éxito desde que llegó a España a mediados de 2017. Al menos lo demuestran así los números de unidades vendidas y los cientos de miles de reproducciones que acumulan los vídeos de la TRK en nuestro canal de YouTube. Un año después, en 2018, llegó la versión X, más orientada a su uso fuera de carretera. Las dos comparten el mismo motor, un bicilíndrico refrigerado por agua de 500 centímetros cúbicos que otorgan 47,8 caballos con un par motor de 45 Nm. Debido a este espíritu off de las TRK 502X, montan elementos distintivos respecto a las TRK asfálticas. Así, la rueda delantera es de 19 pulgadas en la X y monta unas llantas y radios con neumáticos mixtos preparados más para escaparse fuera a las pistas. El tubo de escape lateral es mucho menos expuesto que la versión asfáltica que va por debajo. De la misma manera, las suspensiones de la X tienen un mayor recorrido, lo que provoca que la moto sea 4 centímetros más alta, con su asiento a 840 milímetros del suelo. Aunque hay la posibilidad de comprar un asiento más bajo, que lo hace que la moto solo sea 2 centímetros más alta, 820 milímetros, respecto a los 800 que tiene la versión normal. El freno delantero es diferente en ambas, mientras que la TRK asfáltica lleva un doble disco con pinzas radiales de 4 pistones, la 502X viene con un doble disco con pinzas flotantes de doble pistón. Como equipamiento adicional, la TRK 502X lleva de serie caballete central y protector de cárter de aluminio, mientras que la asfáltica no. El precio también varía. La versión asfáltica de la TRK 502 tiene un precio venta al público de 6.299 euros, 300 menos que la X, que se queda en 6.599. Para este 2020, Benelli ha actualizado sus dos versiones TRK, así que aquí tenemos la TRK 502X de 2020. Vamos a jugar con esta otra versión anterior a encontrarle las diferencias. Por lo que apreciamos, los cambios básicamente son estéticos, sobre todo en un apartado, ¿te das cuenta, Jordi? Aquí en el diseño de las pegatinas ya se ve lo primero. Sí. Ahora es mucho más moderna, más bien acabada. Se ha pulido un buen puñado de detalles que desmerecían un poco la imagen de la TRK 502. Entonces, buscando estos cambios, podemos ver que, por ejemplo, la vista frontal es completamente diferente. Lo que es guardabarros, la pieza superior, los faros, todo esto sigue siendo la misma, pero ahora vienen pintadas en otro color, en color de la carrocería. Estos grafismos también vienen cambiados, como dice Jordi. En el depósito se añade una decoración que parece un mapa, un poco con un espíritu un poco más aventurero. No tengáis en cuenta, por ejemplo, lo que son las dos pantallas delanteras, que en esta viene modificada por el propietario, que le ha puesto una pantalla un poco más potenciada, que no es la que viene de serie. De serie vienen exactamente igual. Igual que en los protectores que tenemos aquí abajo, que en esta versión se hizo la prueba de poder cortar esta pequeña oreja que tenemos en la parte delantera, que siempre lo podéis hacer si os molesta. Otro cambio que también podemos apreciar es el color del chasis y el basculante, que en la anterior es un negro brillante y ahora pasa a ser un negro mate muy llamativo, muy agradable. También otro cambio significativo es la tapa del motor, que ahora le da un toque mucho más moderno, pero eso sí perdiendo la insignia Benelli que teníamos en la anterior. El negro mate del chasis también lo podemos ver en el manillar, que ahora además lleva la insignia de Benelli con las inscripciones de Gran Turismo en la parte central. Luego, viendo el manillar, hay una cosa que salta mucho a la vista, que son los nuevos pulsadores, ahora mucho más modernos y de noche retroiluminados, con lo cual será una gran ventaja respecto al modelo anterior. Destaca también que tenemos dos pequeños pulsadores a ambos lados, que son libres, es decir, que si queremos poner un accesorio tipo unos faros de largo alcance, etcétera, podemos conectarlos desde estos botones. No habrá que poner un botón añadido, que siempre queda más feo. Y no te olvides tampoco, Josep, de hablar de las manetas, que en este nuevo modelo vienen en color negro y ambas son regulables, que en la anterior solo lo era en la maneta del freno. También tenemos el nuevo cubre manetas, con un aspecto mucho más moderno y de aluminio, que nos protegerá sobre todo en off-road, que la anterior es solo de plástico. Y por último, también el diseño del retrovisor, que se ha acabado en efecto fibra de carbono y con las letras de TRK. El tablero de instrumentos también ha variado. Ahora el fondo es en color blanco, más deportivo, más racing. Y el fondo del display viene ahora en un tono rojo, también mucho más actual. También se ha modificado el asiento, sobre todo porque ahora tenemos un cosido que le da un aire y un toque mucho más premium a esta moto. Podemos incluso nos puede recordar algunas de las maxi-trails que tenemos en el mercado. Realmente ha ganado bastante en estética. Una de las cosas que también ha cambiado son las gomas de las estriberas del conductor y las estriberas del pasajero han cambiado por completo, siendo ahora mucho más anchas y con goma para un mejor descanso del pie, dándole un aspecto mucho más moderno y bien acabado. Otro de los detalles que ha variado a mejor están precisamente en los sistemas de sujeción, en la pata de cabra y en el caballete central. Fijaros en un detalle, ahora lleva un protector en el botón de desconexión de la pata lateral, una cosa que me quejé el día de la presentación y que ahora los de Benelli han mejorado poniendo este protector. Ahora las piedras ya no nos darán ningún susto. Y además, una de las cosas que pasaba es que cuando levantabas el caballete central te costaba un poco ponerlo. Ya le han puesto aquí un trocito más de chapa, con lo cual ahora es mucho más fácil poner el caballete central en la moto a la hora de aparcar. Estos son los cambios más significativos entre las dos versiones. Como veis, son algunos pocos cambios estéticos y pequeños retoques suficientes para que la TRK 502 se presente más bien rematada. A nuestro gusto aún le quedan algunos pequeños detalles menores por pulir, que esperaremos a nuevas actualizaciones. Aún y con todo, como ya se ha dicho antes, estos cambios no se presentan en ambos modelos. Podrás aumentar la información en cualquier concesionario oficial de Benelli. Allí te esperarán con los brazos abiertos. Por cierto, otra de las cosas que no hemos comentado es que los soportes traseros ahora son más modernos, recuerdan más las Maxi Trails actuales, mucho mejor, más sólido, de mejor calidad. ¿De acuerdo? Vamos a volver por pistas, que esta es la X. Recuerda desconectar el ABS. Tú que puedes, porque en la nueva ha desaparecido el botón de desconexión del ABS.